Muy buenas tardes. La Universidad Pontificia Bolivariana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta solemne ceremonia de grado mixta correspondiente a los posgrados y pregrados de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPB. Brindamos un saludo a los graduandos y acompañantes que siguen esta transmisión desde el canal de YouTube de UPB Colombia. Para la UPB es muy grato contar con la presencia de todos ustedes, graduandos, sus familiares y amigos. Solicitamos a los asistentes recibir de pie a las directivas de la universidad y a los graduandos. Con orgullo cantemos el himno nacional y el himno antioqueño. Thank you.
Se pueden sentar. Preside esta ceremonia el señor rector general de la universidad, presbítero magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. Lo acompañan el señor vicerrector general, especialista Luis Eduardo Gómez Álvarez, el señor vicerrector académico, doctor Álvaro Gómez Fernández, el señor vicerrector pastoral, presbítero doctor Diego Alonso Marulanda Díaz, la señora secretaria general, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, el señor decano de la Escuela de Ciencias de la Salud y director de la Facultad de Medicina, médico especialista Marco Antonio González Agudelo, el señor director de la Facultad de Enfermería, magíster Fernando Antonio Cardona Restrepo, el señor director de formación avanzada, doctor Luis Horacio Botero Montoya, y demás directivos que se unen a esta transmisión y a esta ceremonia de graduación virtual y presencial. El señor rector general de la universidad y presidente de esta ceremonia abre oficialmente esta sesión solemne. En nombre de Dios y de la Universidad Pontificia Bolivariana, por la investidura que me confieren sus estatutos, en mi calidad de rector general, declaro abierta oficialmente esta solemne ceremonia de grados presencial y virtual. El presbítero magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, las autoridades universitarias y los graduandos rezan en voz alta la oración en acción de gracias. Todos nos ponemos de pie.
Señor, cuando terminamos una nueva etapa académica, nos encomendamos a tu paterna protección y te pedimos que seamos íntegros profesionales, excelentes cristianos y ejemplares bolivarianos. Ayúdanos, Señor, para que en el ejercicio de nuestra profesión no nos apartemos nunca de ti y pongamos en el centro de nuestro actuar y de nuestro trabajo al hombre. Padre de bondad, te damos gracias por todas aquellas personas que hicieron posible la realización de nuestras metas, padres, familiares y amigos, por su apoyo y generosa dedicación. A la UPB, a los profesores y colaboradores de la universidad, que con sus aportes humanos y científicos pusieron las bases para una educación con calidad. Padre del cielo, muchas gracias por este día. Bendícenos, ilumínanos y haz de nosotros profesionales bolivarianos, constructores de paz. Unidos a esta oración, los invito para que nos solidaricemos con todos aquellos seres queridos, familiares y amigos, personal que ya han partido a la casa del Padre, por los que están enfermos, están delicados de salud, en las UCIs, o por los que están en recuperación y por todas las personas que sufren a causa de esta pandemia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se pueden sentar. Presentación de los símbolos universitarios. El espíritu bolivariano es la carta magna de la Universidad Pontificia Bolivariana, el valioso legado de nuestro rector fundador, Monseñor Manuel José Sierra, para todas las generaciones de bolivarianos. En él se consignan los principios fundamentales que rigen la vida universitaria y los destinos de todo bolivariano. Otro de nuestros símbolos es el escudo, conformado por elementos y características y atributos del ciudadano bolivariano: caridad, valor, pureza, fe, ciencia, constancia y modestia, presididos por las letras alfa y omega que designan a Dios como principio y fin. Los graduandos portan hoy estos símbolos en sus togas, estolas y birretes como signos académicos de esta ceremonia. Toma de juramento. El juramento es el acto central de la graduación. Es el compromiso de cada graduando ante Dios y ante la patria para convertirse en un auténtico profesional bolivariano. Así lo estipulan los reglamentos de nuestra universidad. Los graduandos levantarán su mano derecha y responderán al juramento que tomará el señor rector general. Todos nos ponemos de pie. Graduandos de la Universidad Pontificia Bolivariana, juran a Dios y prometen a la patria sostener la independencia, el orden y las libertades suyas, defender siempre los fueros de la justicia, practicar la profesión de acuerdo con las normas de la moral cristiana y trabajar por la paz y por el desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Si así lo hacen, Dios y la patria se lo premien, si no, él y ella se lo demanda. Toman asiento por ahora los graduandos de enfermería y se quedan de pie los graduandos de medicina. Juramento médico. Toma el juramento médico el señor decano de la Escuela de Ciencias de la Salud y director de la Facultad de Medicina, doctor Marco Antonio González Agudelo.
Los graduandos de medicina levantarán su mano derecha y responden al juramento. Prometen solemnemente consagrar su vida al servicio de la humanidad, otorgar a sus maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer su profesión dignamente y a conciencia, velar solícitamente y ante todo por la salud de sus pacientes, guardar y respetar el secreto profesional, mantener incólumes por todos los medios a su alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, considerar como hermanos a sus colegas, hacer caso omiso de créditos políticos y religiosos, nacionalidades, razas, rangos sociales y económicos, evitando que se interpongan entre sus servicios profesionales y sus pacientes, mantener sumo respeto por la vida humana desde el momento mismo de la concepción y no utilizar ni incluso por amenaza sus conocimientos médicos para contravenir las leyes de la humanidad. Solemne y espontáneamente, bajo su palabra de honor, juran cumplir lo antes dicho. Si así lo hacen, Dios y la patria se lo premien, si no, él y ella se lo demanden. Pueden tomar asiento. Y ahora los graduandos de enfermería, por favor, se levanten. Juramento del profesional de enfermería. Toma el juramento de enfermería el magíster Fernando Antonio Cardona Restrepo, director de la facultad. Juran solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer su profesión honradamente. Se abstendrán de todo cuanto sea nocivo o dañino y no tomarán ni suministrarán cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Harán todo lo que esté a su alcance para elevar el nivel y la identidad de la enfermería como profesión. Considerarán como confidencial toda información que les sea revelada en el ejercicio de su profesión, así como todos los asuntos familiares en sus pacientes. Serán un integrante activo en el equipo de salud y dedicarán su vida al bienestar de las personas confiadas a su cuidado. Solemne y espontáneamente, bajo su palabra de honor, juran cumplir lo antes dicho. Si así lo hacen, Dios y la patria se lo premien, y si no, él y ella se lo demanden. Pueden tomar asiento. A continuación, el rector general de la universidad y presidente de esta ceremonia, presbítero magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, se dirige a ustedes. Saludo a los señores vicerrectores que nos acompañan virtualmente, a la señora secretaria general de la universidad, al señor decano de la Escuela de Ciencias de la Salud, al director de enfermería, a quien nos acompaña como en la parte de posgrados, a todos ustedes queridos graduandos y queridas graduandas, a sus padres de familia, a sus docentes, a todos los que nos siguen virtualmente en esta ceremonia de grados. Hemos vivido ya un periodo de año y medio de pandemia. Hoy estamos cumpliendo 500 días. Este tiempo nos ha traído numerosos retos en todos los campos. Y en el caso nuestro, también nos ha enseñado que todo no lo tenemos resuelto y que cada vez aparecerán nuevos retos y aprendizajes que debemos incorporar a nuestro desarrollo como centro de formación e investigación de alta calidad.
La formación académica de ustedes, que reciben su título, también ha generado nuevos componentes y métodos de aprendizaje de una manera abrupta, generada por las circunstancias que todos tuvimos que asumir, muy a nuestro parecer, de una manera positiva o negativa, según lo hubiéramos vivido. Ustedes particularmente, les tocó un momento difícil para sus prácticas en los hospitales, en las clínicas, en las IPS, tan necesarias para una profesión como esta del campo de la salud. No ha sido fácil. En ocasiones nos ha faltado comprensión para leer los signos de los tiempos, de estos tiempos que ninguno de nosotros imaginábamos, ver el mundo encerrado, los científicos en una carrera para buscar una vacuna que ayudara a contener esta problemática de la humanidad, de la cual ninguno de nosotros estaba libre. Los mismos gobiernos se vieron enfrentados a una realidad tan inesperada que debieron volcar todos sus planes a buscar la mejor manera de proteger a sus ciudadanos. Se descubrieron las necesidades fundamentales en la educación, la salud y la tecnología. La comunicación generó nuevos avances. Supimos cómo podíamos aprovechar mejor las redes sociales, las plataformas digitales y sus contenidos. La infraestructura entraba en una nueva etapa de adaptación para recibir, con los debidos protocolos, las personas que podrían ingresar a las instalaciones universitarias para recibir algunas clases y talleres prácticos. Nuestra clínica universitaria también ha tenido que adaptarse para recibir a los pacientes infectados de COVID, crecer el número de camas UCI, pasamos de tener 6 cubículos a 24. Y seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de pasar también en estos tiempos por el servicio de la Clínica Universitaria Bolivariana. Tener también un personal de servidores de la salud entregados hasta la saciedad y el cansancio para brindar lo mejor de sí en la atención de los pacientes y sus familiares. Aún así, no se han suspendido otros servicios tan fundamentales como la atención a las maternas que acuden a nuestra clínica para dar a luz a sus bebés, como también continuar con las intervenciones fetales para corregir dificultades en los bebés que vienen en camino y que antes de tomar decisiones desastrosas como acudir al aborto, se dan oportunidades de vida a nuevas generaciones. Son muchas las experiencias que tiene nuestra clínica en este campo. En correcciones fetales, el paciente, el feto como paciente. Con la Fundación Milagros de Vida tenemos numerosos testimonios de bebés a quienes se les había recomendado a las mamás que los abortaran. Y viven, y han crecido, y estudian, y dan testimonio de lo que ha sido esta presencia de nuestros científicos, nuestros médicos, enfermeras y especialistas de la clínica universitaria. Este, por ejemplo, es el caso de la última intervención realizada por nuestro equipo de científicos, que unidos a otros similares de la clínica Cardiovid, realizaron la primera valvuloplastia fetal, cumpliendo así con nuestro lema de proteger el don maravilloso de la vida. Este hecho nos permite ser reconocidos como una institución a la vanguardia de la cirugía fetal. Ustedes, que acaban de hacer su juramento médico y de enfermería, saben la gran responsabilidad que tenemos en el servicio a la vida, en la atención de calidad humana, cristiana, caritativa y ética de nuestros pacientes, de todos nosotros cuando somos pacientes de ustedes. La palabra paciente significa paciencia. Por lo tanto, también hay que tener paciencia de lado y lado.
La cuestión social vivida en Colombia en los últimos tiempos no ha sido ajena a nuestra reflexión académica. La universidad se ha hecho presente en diferentes escenarios para contribuir al diálogo y el análisis de los hechos que han rodeado la protesta social. Hemos sido testigos de las preocupaciones que se manifiestan por parte de los diferentes actores que buscan una mejor equidad para todas las personas, especialmente para los más pobres y los jóvenes que buscan nuevas oportunidades para su futuro. No comulgamos con la violencia sin sentido y la violación de los principios de respeto de la vida y de las personas. Se necesitan buscar caminos para asegurar el derecho al trabajo y a la vida. Protesta civilizada y con espíritu de construcción es el camino que se debe emprender en Colombia. Apreciados graduandos, la universidad ha cumplido con el deber de impartir la formación que los acredita como profesionales y especialistas para el servicio del país y contribuir a su transformación social y humana. Sus esfuerzos se ven hoy compensados al recibir su título. Son muchas las experiencias vividas y los conocimientos alcanzados en todo este tiempo de universidad. Hoy, ustedes no son los mismos que hace 5 años o más cuando ingresaban a la universidad. Ustedes mismos se miran, ya ustedes no son los del primer semestre, ya hoy son los médicos, las médicas, las enfermeras, los enfermeros, que cuando iniciaban sus cursos en nuestra universidad, no se imaginaban, y tal vez nunca nos pasó por la cabeza, que en tan corto tiempo seríamos protagonistas de una época de la historia que cambiaría nuestros esquemas de trabajo, de estudio, de relación personal, y que nos llamara a una disciplina social comunitaria de protección de la vida, de nuestros seres queridos, y especialmente de valorar las cosas simples, y que no todos los bienes que hemos conseguido son tan necesarios para una vida digna. Felicitaciones por este logro. Ustedes deben continuar regando la semilla que han recibido y ha crecido para que sigan cosechando buenos frutos. No olvidar lo que el espíritu bolivariano, carta magna de nuestra universidad, que ya va a celebrar sus 85 años de fundación, nos invita a vivir como egresados en la práctica de la justicia, la caridad, la solidaridad, el bien, la honradez, la ética, el compromiso con nuestro país, el respeto por la fe y los valores fundamentales, empezando por el respeto de la vida, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el trabajo por la paz y el servicio a los más necesitados. Esta felicitación se extiende a sus padres porque han creído en ustedes y los han acompañado en su proceso de formación desde el silencio y el apoyo permanente para ver cumplidos estos sueños y dejarles la mejor herencia, la educación. De igual manera, para sus docentes, sus directivos de su Escuela de Ciencias de la Salud y de las Facultades de Medicina y Enfermería, por el deber cumplido en su formación. Dios los bendiga. Muchas gracias. Proclamación de los nuevos graduados. La Universidad Pontificia Bolivariana se regocija al proclamar hoy una nueva promoción de doctores, especialistas y profesionales, quienes en adelante tienen la responsabilidad de liderar los procesos de transformación social y humana. La universidad ha contribuido a la formación de sus mentes, sus voluntades, sus corazones, para que con inteligencia, libertad y sentido cristiano proyecten en todos los campos de la vida los valores inculcados en la noble tarea universitaria.
Esta ceremonia es en sí misma la reafirmación del cumplimiento del compromiso mutuo adquirido años atrás entre ustedes y la universidad. Nos sentimos satisfechos y nos congratulamos con los bolivarianos que hoy reciben su título, así como con sus familias y amigos quienes los acompañan. La nueva promoción está integrada por un grado honorífico, un doctor, 38 profesionales de enfermería y 38 médicos. Formulamos votos por el éxito en sus labores y reiteramos la invitación para que conjuntamente trabajemos por la paz y el desarrollo de la sociedad, el avance y fortalecimiento de nuestra universidad. Una vez sean llamados, les solicitamos pasar a su costado derecho, allí reclamarán su diploma y descenderán por este costado derecho. Igualmente les recordamos que el aplauso general será al finalizar la proclamación de todos los graduados. Entrega de grado honorífico como especialista. Según el artículo 117 del Reglamento Estudiantil de Formación Avanzada, el grado honorífico es el concedido a aquellos estudiantes de especialización, especialización médico-quirúrgica o de maestría, de excelentes cualidades humanas y profesionales, cuyo trabajo de grado haya obtenido una mención especial por parte de los jurados, haya realizado publicaciones, obtenido un promedio crédito superior a 4.6, no haya perdido ningún curso ni haya sido sancionado disciplinariamente. El texto del diploma otorgado el día de hoy al grado honorífico es el siguiente. La Universidad Pontificia Bolivariana confiere el grado honorífico como especialista en oftalmología a Claudia Marcela Vanegas Ramírez por haber obtenido en los posgrados de la Escuela de Ciencias de la Salud el mejor desempeño académico según lo estipulado para ello en los reglamentos institucionales. Medellín, 29 de julio de 2021, firma el rector general de la universidad y la secretaria general. Claudia Marcela Vanegas Ramírez. Entrega de título de doctor. El texto del diploma otorgado el día de hoy al doctor es el siguiente. La Universidad Pontificia Bolivariana, teniendo en cuenta que Jorge Alberto Ceballos Robledo cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales y reglamentarias vigentes, le confiere el título de doctor en ciencias médicas. En testimonio de ello, le expide el presente diploma en Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 29 del mes de julio de 2021. Firman el diploma el rector general de la universidad, el decano de la escuela respectiva y la secretaria general. Jorge Alberto Ceballos Robledo. Entrega de títulos de profesionales. El texto del diploma otorgado el día de hoy es el siguiente. La Universidad Pontificia Bolivariana, teniendo en cuenta que, nombre del graduado, cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales y reglamentarias vigentes, le confiere el título de, sigue el título. En testimonio de ello, le expide el presente diploma en Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día 29 del mes de julio de 2021. Firman el diploma el rector general de la universidad, el decano de la escuela respectiva y la secretaria general. Escuela de Ciencias de la Salud, pregrados, profesionales de enfermería. Ana Isabel Merino Garcés. Ana María Mejía Correa. Andrea Escudero Zapata.
Angélica Pérez Restrepo. Cristina Tapias Escudero. Dayana Montoya Gómez. Daniel Restrepo Toro. Daniela Cañaveral García. Daniela Osorio Gallego. Daniela Vélez Quirós. David Álvarez Torres. Daisy Juliana Restrepo Monsalve. Diana Espinal Duque. Dilian Lisset Chica Vergara. Gabriela Petro Julio. Juliana Torres Salas. Karen Andrea Ramírez Londoño. Karen Daniela Hernández Gaviria. Caterine Mendoza Rojas. Caterín Arango Patiño.
Laura Gallego Valencia. Laura Isabel Calero Moncada. Lina María Salazar González. Luis Andrés Tavera Tilano. Luisa María Tavares Sánchez. María Camila Chaverra Varela. María Coromoto Arbeláez Gómez. Mariana Maya Vélez. Natalia Cano Valderrama. Natalia Mejía Correa. Nisa Valeria Rodríguez Santamaría. Noemí Elena Usugabasco. Sara Saldarriaga Rendón. Suani Ospina Herrón. Tatiana Bustamante Bedoya. Tatiana Castro Pérez.
Valentina Carvajal Álvarez. Vanessa Lopera Bedoya. Médicos. Ana Carolina Betancourt Echavarría. Anderson David Mesa Rojo. Angie Lorena Martínez Caicedo. Camila Duncan Murillo. Carolina López Bedoya. Carolina Zapata Ramírez. Catalina Ángel López. César Augusto Arias Velázquez. Daniel Madrid Gómez. Dayan Andrea Quintero Moreno. Diana Sofía Serna Corredor. Isabel Osorio Montoya. Jerónimo Buritica González.
John Anderson Correa Muriel. Juan José Buitrago Orrego. Juan José Garcés Ortiz. Juan Pablo Ruiz Rodríguez. Juanita Curi Vélez. Kiara Tatiana Cuesta Martínez. Laura Marcela Soto Monsalve. Laura María Cano Miranda. Luisa Fernanda Domínguez Mejía. Luisa Gómez Palacio. Luisa María Mesa Díaz. Mabel Dayana Roldán Tavares. María Camila Zapata Vázquez. Marían Sea Obando.
Mariana Arias Ramírez. Mariana Patiño Restrepo. Mariana Restrepo Arias. Mariana Velázquez Cano. Natalia Mejía Serrano. Nayade Buitrago Giraldo. Sara Castañeda Lema. Valentina Cardona Buitrago. Valentina Guerra Zapata. Valentina José Palacio Cabrera. Jimena María Bazart Hernández. Y bien, nosotros desde acá, desde el Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana, a todas las personas también que nos ven a través de la transmisión, brindemos un fuerte aplauso a este grupo de egresados UPB.
Hace 85 años, Monseñor Manuel José Sierra escribió la Carta Magna de la Universidad, el espíritu bolivariano. La egresada, Dayana Andrea Quintero Moreno, lee algunos de sus apartes. Buenas tardes. Para mí es un honor leer algunos apartes de la Carta Magna de nuestra universidad, el espíritu bolivariano. El contenido de este texto debe orientar nuestro desempeño personal y profesional. El texto dice así: identificación con el ideal de la bolivariana. No se podrá ser un perfecto bolivariano sin estar convencido de la misión cultural y social que a la universidad corresponde llenar en la vida colombiana. Ni se podrá coadyuvar adecuadamente a la realización de sus ideales sin apasionarse con sus triunfos, sin amoldarse estrictamente a su disciplina y sin participar del elevado espíritu de sus fundadores. Fraternidad bolivariana. Entre los bolivarianos de cualquier edad o condición, pobres o ricos, felices o caídos en desgracia, existirá la fraternidad que crea el haber vivido en los mismos claustros, sentido las mismas emociones y haber participado de la gran comunidad a que aspira a ser la Universidad Pontificia Bolivariana. Obligación seria de estudiar. El bolivariano está obligado a estudiar aplicando su criterio propio, a analizar y a discutir imparcialmente, a consultar y a razonar con el fin de adquirir conocimientos sólidos y de capacitarse para servir a la sociedad y a su familia en la medida de sus fuerzas. No se inspirará nunca en fines calculadores o indignos, sino que teniendo en cuenta la naturaleza humana y su destino final, luchará por su perfeccionamiento. Ennoblecerá su vida, dignificará cuanto con él se relacione, de tal manera que nunca se le pueda enrostrar que faltó al espíritu de la universidad o que dejó de obrar bien en algún momento. Hasta aquí los apartes de la Carta Magna. Agradezco en nombre de mis compañeros a la universidad por habernos entregado su tradición, compartido su sabiduría y conocimiento. Que las palabras del espíritu bolivariano nos guíen siempre. Y bien, con alegría y orgullo de bolivarianos, cantemos el himno de nuestra universidad. Por mirar nuestro paso de triunfo, montan guardia la tierra y el sol. Se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas, nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor. Nuestra ruta demarcan de oro dos fanales de gran brillantez
el que lleva en su casco Bolívar y el lucero de Cristo en Belén. Nuestra marcha señalan dos brújulas, siempre puestas en norte de luz. Una lleva de aguja una espada y es imán de la otra una cruz. Por mirar nuestro paso de triunfo montan guardia la tierra y el sol. Se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas, nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor. A continuación, la secretaria general de la Universidad, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, lee el acta de esta ceremonia de grado. Acta de graduación número 05, Medellín, 29 de julio de 2021. Posgrados y pregrados de la Escuela de Ciencias de la Salud. En el Auditorio Forum Monseñor Tulio Botero Salazar de la Universidad Pontificia Bolivariana y en transmisión realizada a través de la plataforma institucional YouTube, siendo las 2 de la tarde del día 29 de julio de 2021, se realizó la ceremonia de graduación y entrega de títulos correspondientes a un grado honorífico, un doctor, 38 profesionales de enfermería y 38 médicos. Abierta la sesión por el rector general de la Universidad, Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, se cumplió con el siguiente orden del día. Himnos nacional y antioqueño. Presentación de las autoridades universitarias. Apertura de la ceremonia a cargo del rector general, Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda. Oración en acción de gracias. Presentación de los símbolos universitarios. Toma de juramento institucional. Toma de juramento médico y toma de juramento del profesional de enfermería. Palabras del rector general. Proclamación de los nuevos graduados. Entregas de títulos de grado honorífico, título de doctor y entrega de títulos profesionales. Lectura de algunos apartes del espíritu bolivariano a cargo de la egresada Dayana Andrea Quintero Moreno. Himno de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lectura del acta y cierre de la ceremonia. Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el 29 de julio de 2021. Presbítero Magíster Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, rector general, especialista Dora Alba Gómez Giraldo, secretaria general. Nuevamente, felicitaciones para ustedes, egresados bolivarianos, sus familiares y amigos. Confiamos que este no sea el último momento que compartamos como bolivarianos. Recordemos que como egresados debemos mantener un vínculo permanente con la universidad, reportar nuestra ubicación laboral y cambios de dirección. Los invitamos a todos a ponerse de pie, por favor. A los egresados de medicina, preparar su birrete.
Les recordamos que la salida se hará por su costado izquierdo, por estas puertas, y primero saldrán los acompañantes y posteriormente los graduandos. La Universidad Pontificia Bolivariana continúa siendo su casa y sus puertas permanecerán siempre abiertas para acogerlos con alegría como miembros de esta gran familia bolivariana. Nosotros, acá desde Forum UPB, a las personas que nos siguen a través de la transmisión, brindemos un último y fuerte aplauso a este grupo de egresados UPB.